eso, buenos días, bienvenidos al Festival de San Sebastián. Eh, hoy nos tomamos un café, la baza, con el equipo de Los Colonos, película chilena que aspira, que compite por el premio Horizontes y por el premio TCM de la Juventud. Y para hablar de ella, tenemos al equipo de la película, a su director Felipe Gálvez, a su co-guionista, junto con Felipe Antonio Girardi, y al productor principal Giancarlo Nassi. Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Eh, los Colonos eh, es una película, aprovechamos para decir, que se estrena en España el 11, el, no, sí, el 11 de octubre, de la mano de Sideral. Es una película que partió del Festival de Cannes, eh, donde obtuvo el premio Cipresti en la sección Ansata Regard. Y bueno, lo primero que os pedimos a cualquiera de los tres, quien queráis, eh, que nos digáis. Unas palabras de presentación de la película, de qué habla Los Colonos, para la gente que aún va a verla en salas o para la gente que la descubrirá de aquí a unos apenas tres semanas en salas. Eh, ¿Cómo dividimos? Voy a partir yo diciendo que Los Colonos es una película de aventura y al mismo tiempo drama, una película sobre un, un genocidio real que ocurrió en Chile a comienzos del siglo XX una historia eh, bastante oculta eh, en nuestro país, que no hace parte de la historia oficial, y por eso encontramos que era importante contarla. Antonia. Eh, sí, también sentimos que es una película que, que habla sobre cómo los países construyen su historia oficial, eh, a partir de historias, de relatos orales, pero también de fragmentos borrados, como dice Giancarlo, una historia que es muy... Poco conocía en, en Chile y, y, y también el acento de la película era fabricar una eh, como ese mecanismo de cómo cómo se construyen las historias. De eso se trata. Sí. Ha sido eh, lo, el otro día en la presentación, lo comentasteis, que ha sido un proceso muy, muy largo, 10, 12 años de, para preparar esta película, y durante ese tiempo han pasado muchas cosas, la actualidad chilena ha sido rica en, en, en eventos, y de hecho, bueno, pues hasta llegar a este momento, de, es una, es, realmente es una película que dialoga mucho con la actualidad chilena, y hasta el punto de llegar un poco en, en ese lapso de tiempo a, a tocarse con este proyecto. De de, de, de constitución, de rechazo a una constitución ¿no? que se abría a, a los pueblos indígenas. Yo quería preguntaros: durante este tiempo, ¿en qué medida o no esta realidad se ha ido filtrando al proceso de escritura, de interpretación, a la energía de la película? Claro, eh, bueno, es una ópera prima también, entonces era una ópera prima muy ambiciosa. Eh, cuando la empezamos a escribir, quizás no tenía la, la noción de lo, que, de lo que estaba escribiendo en el sentido de producción. Entonces, esa ambición fue haciendo que fue difícil eh, buscar el financiamiento, nos fuimos demorando 12 años, eh, pero sí siempre hubo una noción de, de que no fuera una película, que ese guión, esa, esa primera idea se quedara como congelada. Entonces, hasta te diría, el, el guión se escribió los primeros dos años, después se hizo una corrección al año cuarto, quinto, donde se escribió una versión casi definitiva. Pero cada vez que pasaba algo en la contingencia, sí lo metíamos algo como lo que tú dices, algo como político, algo sí entraba. O sea, hasta el último, hasta te diría los dos meses antes de filmar la película, diálogos y cosas que tenían que ver como, con lo que estaba pasando entraba, porque la idea era justamente no hacer esas películas que a veces uno se demora 12 años y habla de hace 12 años atrás, ¿no? Sí, siempre estábamos como tratando de actualizarla al presente y que se presente entrar a la película. Y comentaste también en la presentación que en ese momento de escritura, o en todo caso cuando, cuando tenéis este proyecto, la figura de Alfredo Castro era como una especie de evidencia ¿no? para, para la película. Yo quería siempre trabajar con Alfredo, eso era como que yo puse casi por mí Alfredo Castro, o sea, de escena 1, Alfredo Castro, <laughs> uno le pone los nombres, pues, pero quería y... También en 12 años pensé en que podría haber sido otro personaje. Se entiende como que también el tiempo fue pasando y. y nada, pero eran muchas ganas de trabajar con él, como con otros actores chilenos, que son muy buenos, que creo que cualquier director tiene, ¿no? Como que hay ciertos actores con los cuales a uno le gustaría trabajar. ¿Y qué es, qué es lo que os llama más la atención? Porque es verdad que mirando un poco atrás estos últimos años, pues podemos pensar en películas como Blanco en Blanco de Theo Kurt. Eh, por ejemplo, notas para una película del Nacho Agüero o incluso Rey de Nice Satala, cada uno con una visión completamente distinta, pero volviendo a este periodo histórico de, 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 de la colonización, ¿qué es lo que tiene este periodo de, de especial que os, que os haya hecho explorarlo de esta manera para una película? Eh, sí, yo creo que, que es un periodo que está, como decíamos, muy poco como historiado, eh, cuando nosotros al menos... Que somos... De la misma generación fuimos al colegio, yo creo que pasamos muy por encima siempre y, y, y con mucho eufemismo. Eh, no sé, nosotros aprendimos en la, en la escuela que, que los pueblos originarios de la Patagonia se murieron por, por las enfermedades que, que trajo el hombre blanco eh, y, y siempre muy por encima. Eh, hay algunos episodios puntuales que, que están narrados, pero pero nunca, nunca se tocó, como siento, la participación del Estado chileno en estos procesos. Eh, y, y creo que también son, son periodos que tienen muchos relatos como orales muy fascinantes y, y también hay mucha literatura en Chile. Eh, Quizás Francisco Coloane, eh, como muchos relatos y, y diarios también, ¿no? que nos parecían interesantes, pero creo que la película... Sí si trataba de ponerse en un lugar diferente eh, y, y no romantizar quizá eh, la imagen del colonizador que es, o del explorador, que, que es algo que está como muy instalado en nuestra literatura también, sino que buscar un punto de vista más, más disruptivo y eh, eh, como más crítico también en ese sentido. Pero también yo creo, claro, eh... No solo Chile, sino como Lucrecia Martel, Lisandro Alonso, como que la idea de, de, de hacer un revisionismo eh, latinoamericano en el cine, creo que es una idea fuerte en los últimos 10 años, que ellos quizás también son como los que la abren. Y de ahí el cine chileno, nuevos directores eh, empiezan también a inspeccionarlo. Había una película de Miguel Litín también, eh, que se llama Tierra del Fuego, o sea, son, son temáticas, yo digo, como el nazismo. Eh, y creo que también habla como de una industria que está creciendo, ¿no? cuando una industria eh, de un país pequeño como Chile puede empezar a generar tres, cuatro películas sobre el mismo tema, creo que también habla del desarrollo de nuestra industria nacional y, y de las diversidades de puntos de vista y visiones, porque sin duda cada, cada uno de nosotros tiene como un distinto punto de vista de la historia. Eh, y eso lo encuentro también que habla de un buen momento del cine chileno de que tantos directores de una generación puedan abordar eh, el mismo tema o un, el mismo, más que el mismo tema el mismo, la misma locación el mismo periodo y cada uno tener una visión y, y eso habla de un privilegio creo que estamos estar pasando sí también me sorprende mucho cómo se van construyendo estas temáticas y van creciendo eh, porque efectivamente, como dice Felipe, como decías tú, muchas películas han venido hablando de, de la colonización hace un tiempo, pero de repente nos encontramos hoy en 2023 y Martín Scorsese está haciendo lo mismo y pareciera que es un tema que está totalmente liderando eh, no solo la opinión alrededor del cine, sino que también la opinión pública en muchos países como bueno, Canadá, Estados Unidos, Chile. Entonces, como generacionalmente... Se crean ciertas olas olas que van creciendo y terminan eh, liderando la agenda pública. Y um, os quería preguntar, tengo muchas preguntas, pero eh, volviendo volviendo un poco al tema de escritura que, que, que estabais evocando ahora rápido, eh, volviendo a ver los, un poco los cortometrajes previos que habéis, que habéis hecho antes, sobre todo Rapaz que estuvo en la Semana de la Crítica, eh, también yo de aquí te estoy mirando, eran películas que tenían una violencia latente, eh, bueno, en el caso de Rapaz, bien explícita, y eh, donde hay algo que se engancha muy bien, que encadena muy bien con los colonos, y es esta especie de jugar al cambiar la perspectiva de, de lo que estamos viendo, de lo que el espectador está viendo. Y lo hacéis muy bien, me parece, también para precisamente para añadir un componente de, de, de clase social, diría yo. Y quería saber un poco cómo escribís, precisamente, cómo llegáis a partir de personajes, de la historia, para hacer esta especie de, 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 de caleidoscopio ¿no? de, 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 de una realidad. Bueno, creo que el, que el proceso de escritura. Eh... En conjunto es, es muy rico y que tiene mucha, muchas capas. Eh, también nos gusta copiar mucho. <laughs> eh, te, siempre trabajamos con muchas referencias cinematográficas, pero en el caso de Rapaz dimos muchos videos de YouTube, por ejemplo, y de ahí salen, salen diálogos y, y, y también nos parece que, como que hay una libertad muy rica de poder eh, mezclar elementos, como decía Felipe de la política actual, o sea, por ejemplo, en el caso de los colonos, mientras estábamos escribiendo, bueno, pasaron muchas cosas, pero también pasó el caso Catrillanca en Chile, eh, como el asesinato de un, de un joven mapuche en, en la Araucanía, y nos inspiramos mucho de ciertos diálogos, por ejemplo, de la prensa, de políticos chilenos que iban a la zona a conversar con las familias en ese momento. Eh, Así como también en, en, en los colonos hay ciertos diálogos que están sacados de discusiones políticas de, de la dictadura, por ejemplo, hay escenas así textuales que, que nos gusta citar. Eh, por ejemplo, en el caso de, de para construir a Menéndez, también nos interesaba como que un, quizá un empresario chileno actual se pudiera también sentir identificado. Y, y para eso vamos siempre a, lo, a los archivos, creo, pero con mucha libertad. O sea, nos gusta investigar, pero también para poder ir tejiendo como un, un, un relato que, 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 que no es dogmático, ¿no? Como que, que permite que entren muchas mucha referencias del cine, eh, del western, pero también de, de, de la política actual. Sí, no, y como dice Antonio, somos muy buenos copiando, pero a nivel masivo. Entonces, en una escena en... en... En un minuto hay como seis referencias al mismo tiempo funcionando, entonces ahí se transforma en algo nuevo. Eh, y claro, nosotros nunca partimos de los personajes, que es lo más complicado y que a veces nos cuesta, porque siempre partimos de como una historia o de situaciones, donde por ejemplo en el caso de Rapaz no interesa hacer este linchamiento y después hay que ver, bueno, pero ¿cómo se hace un linchamiento del punto de vista de quién? Eh, ¿cómo, sostenemos, ¿Cómo sostenemos esto? Eh, entonces en ese caso, por ejemplo, a mí me interesa hacer un linchamiento y que solamente fuera el linchamiento y más bien se construye un dispositivo para poder soportar eso. Y creo que los colonos también siempre hay como esa especie de, a mí me gusta ponerme como un desafío, eh, vamos a estar en el punto de vista de los, de los que cometieron esto hasta el final. Eh, bueno, y cómo, ¿y cómo sostenemos eso después de que pasa esto y esto? Eh, entonces sí, nunca, nunca pensamos una idea a partir de un personaje, sino que vamos como pensando la historia, lo que tiene que ir sucediendo y después, de hecho yo creo que más bien vamos metiendo personajes que ayuden a sostener esa historia, como pilares. Eh, sí, esa es nuestra manera de, de trabajar. Llega primero la historia y los personajes se van construyendo hasta el último momento y con la ayuda de los actores también cuando llegan al set. Y hablabas, Antonio, hablabas de identificación. Es verdad que es una película bien incómoda y, y, y ayuda en la fascinación de, de, por, por esta película, eh, porque realmente eh, es una película a la que se entra muy, muy bien desde los códigos del género, ¿no? del western. Eh, eh, ponéis una alfombra roja al espectador para que entre y una vez que estás dentro, como que te empiezas a sentir incómodo porque estás asistiendo a algo que no querías ver finalmente. ¿no? Y también quería, bueno, creo que... Os lo han preguntado mil veces ya, pero bueno, ¿cuál es vuestra relación con el género, con el cine de género, con el western? Eh, me gusta el cine de género, el western. Eh, empecé a investigarlo también por los colonos. No lo conocía tanto. ¿eh? O sea, o sea no, creo que lo, lo empiezo a conocer a partir de, de querer hacer los colonos eh, y me empiezo a obsesionar quizás con ver muchas películas, con estudiarlo. Y yo trabajé como montajista antes de ser eh, 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 director. Y creo que, uniéndolo también con la pregunta anterior, como que yo me empecé a imaginar que había que construir este guión como con las escenas de descarte de estos westerns, con las escenas borradas, con escenas que quizás fueron censuradas. Porque, claro, la historia es la misma. Claramente alguien debe haber querido hacer ciertos tipos de escenas y era la época la que no lo permitía, ¿no? Entonces, como que uno miraba los westerns y decía, bueno, ¿y por qué no está, nunca hay una escena de esto? Eh, y esto, porque no...? Como que, estuvi, como que estuviera todo esbozado, pero no, no, no es tan claro. Entonces, sí, fue como una influencia también de, para construir el guión. Eh, ocupé ciertos planos generales. También me gusta pensar que técnicamente, por ejemplo, ocupamos la, Los westerns son en Technicolor, Apaisados, pero, pero es porque esa es la máxima tecnología que existía en esa época, como que el Western está unido a la tecnología en el cine. Entonces también hicimos eso, ocupamos una cámara digital, 6K, el último formato que estuviera eh, a disposición. Eh, sí, tratamos de seguir las reglas de, del género para, para, para poder jugar con ella. Sí. Y quería preguntarle a Giancarlo algo, algo distinto, volviendo al tema este de este proceso tan largo. ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso? Y también saber si no ha habido este miedo. Siempre, bueno, a la vez la película en este tiempo ha generado una expectación. Yo recuerdo preguntaros, ¿y los colonos? El año siguiente, ¿y los colonos? ¿Dónde? Y saber un poco si no había este miedo eh, cada vez que se incorporaba pues, un nuevo productor, una nueva mirada, un poco de, de miedo al desgaste, miedo a que las aristas, la energía inicial, se, se, se fuese un poco. ¿Cuál fue el mayor, el mayor inconveniente de este tiempo? Eh, el mayor inconveniente fue eh, éramos tantos de eh, gente involucrada que cuando estrenamos la película en Cannes fue coordinar a tanta gente, creo que eso fue lo más difícil, fue más difícil repartir los tickets que escribir contratos con tantos países. Pero la verdad que, a ver, no voy a decir que, fue, que no fue difícil, fue complicado y creo que los tres podemos decir que luchamos mucho, eh, pero yo nunca sentí miedo a que la película no se hiciera o que hubiera cierto desgaste y ahí también uno depende mucho de, de la energía de antonio y de, y de, y de felipe eh, de seguir adelante porque uno no está solo acá y la energía también de bueno de, de los de rey en argentina y de todos los productores que se iban sumando así que eso la verdad que no sí sin duda que la película eh, el proyecto tuvo mucha expectativa eh, tuvimos muchas fuimos muy afortunados de Tener varios apoyos de diferentes países, también apoyos de muchos festivales, de mercados, de laboratorios. También eso permitió que nos conociéramos mejor, que nos impregnáramos de las distintas aristas eh, del proyecto. Entonces, yo solo estoy agradecido, la verdad, que nunca fue, un, nunca fue como algo que sentí que, que no se fuera a hacer o que preguntaran, simplemente había que tener paciencia. Yo, eh, muy desde afuera, ¿no? Pero eh, para mí fue interesante ver cómo los. Las veces que tuve la oportunidad de conversar con los coproductores, a todos les resonaba el tema de la película eh, de una manera muy particular. No sé, por ejemplo, en Taiwán eh, hay una historia que, que quizá es similar, que se puede conectar. Eh, bueno, obviamente, Inglaterra, eh, Francia, también eso también es interesante, cómo se iba espejeando, cómo eh, les iba llegando la película. A mí me, yo me sentí un meme, Esa es mi día de año por festivales y la gente diciendo y los colonos y los colonos. Y sí, era angustiante, porque era como realmente un meme, ¿no? estar día de año de tu vida diciendo que vas a hacer una película y la gente te pregunta y sí, sí, la vamos a hacer. Eh, y ahora se sumó Taiwán y como siempre teníamos como algo nuevo que contar. Algo nuevo que contar, claro. Algo nuevo que contar. Y no, había mucha, a mí me angustió mucho la, la espera. Eh, pero tenemos la suerte también por la experiencia por, por estar trabajando en este medio hace muchos años y tener muchos amigos eh, directores o a yo mismo ser montajista la suerte de filmar el guión que, que, que escribimos ¿se entiende? Filmar el guión que escribimos ese guión que estaba escrito hace seis años lo filmamos no borramos escenas no lo tuvimos que cambiar no lo tuvimos que modificar por presupuesto eh, fuimos obstinados esperamos eh, se consiguió la plata y se filmó el guión que quisimos hacer y, y, y y se consiguió un equipo espectacular para hacerlo y, y yo estoy feliz de que no hayamos demorado eso, porque la película que filmamos era mejor que la que hubiera filmado hace cinco o seis años atrás, Mauro un montón, y la ayuda de los socios ayudaba a esto que decía Antonia, que era universal, eh, y también nos iba obligando a, a explicar más universalmente la película, lo cual eh, creo que funciona mejor, porque donde va la película se puede entender. Eh, se entiende lo que trata y de lo que habla. Sí, aquí solo agregar que la gente me dice y me dice: ¡Ocho países! y mira con cara como de, de espanto. Y sinceramente fue más un agrado que un problema. Eh, nosotros venimos de un país donde se apoyan muy pocas películas al año. Hay países en los cuales no se apoya. Eh, países como Brasil, en los cuales se separó se, se Países como Argentina, que están. Eh, teniendo una amenaza real de que tampoco se siga apoyando. Entonces nuestros sistemas nos obligan eh, a salir al mundo, a buscar financiamiento en Europa, Estados Unidos, Asia, y eso hay que verlo como una oportunidad, como una bendición, pero obviamente hay una responsabilidad también de nuestros estados de apoyarnos más y avanzar y no retroceder. Pues eh, realmente felicidades por el trabajo que habéis hecho, por toda la energía que le habéis dedicado y el resultado final. La película está funcionando muy bien en el festival y, y me parece que es un buen síntoma de cara al estreno en salas. Felipe, Antonia y Giancarlo, muchas gracias, felicidades y suerte. La película se estrena el 11 de octubre en España para el Día de la Hispanidad, para que sigamos ahí conversando sobre lo que hablábamos de la colonización. Va a estar en Almería para los amantes del Western también. Pues ahí, eh, gracias a vosotros por, por estar aquí eh, con los colonos. Os dejamos con unas imágenes precisamente de la película, un anticipo a su estreno en, en Salas. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias.